Buenas tardes. Eh, entonces, es un placer para mí de hacer la moderación de ese panel que fue anunciado como el panel lo más importante. Nos da mucha presión, pero también no es verdad, porque lo que es verdad, lo más importante es el trabajo de ustedes, el trabajo que ya ha hecho ayer hoy en la mañana y que van a ser después el panel entonces el panel solamente va a darles algunas ideas más eh, sobre el tema que voy a presentar ahora entonces el panel se basa en las presentaciones y las discusiones anterior de ese foro y entonces va a proponer aportes para concluir nuestro trabajo mañana ¿Cómo sabemos? El desafío es, de todo ese foro, ¿no? ¿Cómo pueden los ministerios abordar las tres mayores crisis de esta región en una situación de una muy grande complejidad? Eso es el desafío. Entonces, ayer ya hemos identificado algunas recomendaciones tal como Primero, necesitamos sistemas nacionales de preparación y respuesta ante desastres naturales y protocolos bien establecidos. Hemos hecho por ejemplo, un, una experiencia, digamos, una muy buena práctica de la ministra de Educación de Nicaragua, que puede servir como ejemplo. También otra cosa que hemos dicho es que necesitamos estrategias claras para abordar la violencia, que afecta profundamente la educación en esa región, pero es muy complejo. hay muchas um, um, acciones que han sido probadas, pero qué es la estrategia la más importante ¿Qué es la política que necesitamos a meter en plaza. Y tercera, necesitamos marcos normativos más sensibles, más flexibles para responder y fortalecer el rol de los ministerios para asegurar el derecho a la educación para los niños migrantes. Pero, al mismo tiempo, ¿cómo hacerlo cuando sabemos que los gobiernos y los ministerios son en crisis ellos mismos? Como hemos visto hoy en la mañana, somos en crisis financiera crónica, como ha muy bien mostrado el ministro um, de Costa Rica, y existen crisis de gobernalidad. Además, hay una crisis más amplia en la sociedad actual, como la pérdida de confianza en la democracia y los principios atrás de ella. Tanto como la pertinencia de la educación. Eso fue la primera um, um, exposición que hemos escuchado en la mañana de ayer, que fue muy interesante, muy importante para el marco general de, de nuestras reflexiones. La cuestión ahora es cómo se pueden fortalecer los sistemas educativos y planificar mejor para responder a los diferentes tipos de crisis dada la co compleja situación gen general. Entonces, se puede decir, en alguna manera, hablamos de proponer soluciones para tres crisis específicos en una situación de metacrisis. Entonces, el panel de ahora va a tentar de responder a algunas de esas cuestiones y abordar el planeamiento de la educación. Entonces, los primeros dos presentaciones van a tentar a responder a los retos discutidos en el panel 1 de ayer y la última presentación uh, va a responder a lo que fue presentado hoy. Entonces, la primera presentación que va a seguir va a presentar el concepto de la planificación sensible a la crisis. Uh, va a identificar elementos, elementos de planificación para prepararse, re, responder y mitigar la crisis y va a introducir algunas de las estrategias y herramientas que existen en esa área. So, buenas tardes. Um, i'm going to speak in english and i'm going to speak um, about I'm really going to frame the approach that at IAP Paris we've been using to support ministries of education for approximately the past 10 to 15 years um, to address risks of conflict and disaster in their national education sector plan processes. So, why are we talking about this? I think you all know this better than I will. I'll go quickly through this slide. Um, you know the the first and foremost reason that we're talking about addressing risks is because of the impact that they have on the education system. Um, so you can see multiple impacts, and we've talked at length about that in in the work uh, group sessions yesterday and and this 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 morning. So we're pr working to protect the rights of children to access education. Um, also. Preventing, preparing, and mitigating risks is a cost effective measure, both financially but also in terms of um, contributing to social cohesion. And we'll get more into that in a, in a minute. And then it's also ensuring that sector plans and policies are relevant. If risks are not addressed, there's a lack of relevance in plans. And just to present one of the international frameworks that is used as the basis for our work is the World Humanitarian Summit. And Ben Ki-moon's report had a very clear message um, in 2016 that we need to stop responding to crisis and focus about, and focus more on how to end crisis. It's ending the need and, and stopping to lessening the, the need to deliver aid. So, doing that through reinforcing um, national systems, anticipating crises, and of course, transcending the humanitarian and development divide. So, transcending the humanitarian development divide is a tricky one because we're essentially asking how education sector planning processes, which have long term um, vision and predictable, are relatively predictable. How can these dynamics address emergency situations, humanitarian dynamics, which are very much unpredictable and more often short term? So, some of us can say that, it's, that they are conflicting dynamics, but really I think we, it's more useful to think of them as complementary and building upon each other. So, from the crisis sensitive planning perspective, and our approach to this work has been through Looking at um, risk reduction um, and looking at it from three perspectives from the preparedness angle, the prevention angle, and the mitigation angle. So, preparedness is looking at ways that you can take steps in advance of a crisis to be able to deal with the impact of the crisis once the emergency occurs. If we take the example of fire, one preparedness measure would be making sure and i've noted in the room that there are you know fire um, smoke detectors or fire extinguishers um, available it's also about looking at prevention so looking at those measures that make it less likely for a crisis to occur fire if we use that fire example again making sure that electrical appliances are working um, using fire resistant materials that kind of thing, measures that make it less likely for the crisis to occur. And then mitigating, mitigation is looking at how to lessen the impact once that crisis occurs. So, in the case of a fire in a school, it's about doing fire drills on a regular basis so that school community, children, and youth know. To practice, you know, stop, drop, and roll. They have the techniques um, and they are able to mitigate the impact of whatever crisis it might be. So, before going um, much further, I'd like to just look um, at a few key terms hazard. So, a hazard, um, when we look at it at the definition, um is sorry, a dangerous phenomenon, substance, human activity, or condition that may cause loss of life, injury, or you know, cause disruption to delivery of social services, including education. And for me the key word in that definition is may. Oops, and it's disappeared. Sorry, no, that's it does that. These slides are not fun with the animation sure. but the keyword word is may it's not a fatality a, ha a hazard right an earthquake it's a natural phenomenon and it happens but it may not always cause disruption depending upon where it happens and depending upon it we'll see depending what the different factors are so hazard may cause disaster if it's not identified or addressed okay so, a disaster, the definition, is a serious disruption of the functioning of a community or a society that involves widespread human, material, economic, or environmental losses and impacts. And the key part of this definition is that it exceeds the, cap the capacities of a community to respond or to react. So, an example, you have a school that's located in, a, in an earthquake ridden zone. If it's not built to retrofit or to withstand the tremor, the earthquake, then the disaster could happen. Schools could be destroyed and access to education jeopardized. On the contrary, if, if you have a hazard that is addressed and carefully addressed through good planning, Ideally, you'll have safety. So, you have that same school that's located in an earthquake zone that's been retrofit. The infrastructure has been modified so that it can withstand the tremors. And your school is safe. And it's not a disaster for the school community. So, what's important is through risk reduction, when we look at risks, which are the combination of the probability of an event and its negative consequences, the, a risk can increase given its potential impact and the vulnerability of the school community or society to address those risks or to deal with that impact. But the good news, and this is where educational planning has a role to play, is that systems, education systems, can work to reduce vulnerability. And improve response capacities. And that is done through risk reduction, which is practicing the concept of practicing and reducing disaster risks through efforts, systematic efforts to analyze and manage the causal factors of disasters. So we'll go through quickly um, the, let's say, four steps that we use in risk reduction and in, including risk. Um, risk reduction in education sector planning processes. The first one is obviously to identify the hazards, and we've been talking at length um, for the past day and a half about a series of different hazards. We won't go into detail. The second uh, part of that, another important thing um, in terms of identifying the hazards is, is looking at sources of information and there are multiple sources of information you you all probably know them better than i do um, there's inform which is a european commission database which gives indexes for different risks looking at vulnerabilities capacities by country so that might be a useful resource in some um, situations that's the the map you see um, on the left of the screen there's IDMC, which looks at um, population displacement and gives figures for even projections for, for projected population displacement. And then um, sources like OCHA as well, which have more um, actual current information about um, different humanitarian emergencies. So identifying the hazards is the first step, and, and using information that's available. Sometimes external to ministries of education, but I think probably in many of your countries you already have a lot of information on, on these um, risks built into your information management systems. As is the case um, in El Salvador, where um, they have actually mapped the schools that are um, at risk of landslides and at risk of flooding. And this is—I think this was referred to yesterday in one of the group works, talking about doing a heat map to kind of highlight where those pockets of risks are most prevalent, so that planners can then say, "Okay, look, I've got these schools." And someone was saying it this morning: oh, "We had a landslide last year; it's going to happen again, but we still need to rebuild. Let's maybe locate it in a different in a different area." So, using um, mapping and, and information. To kind of identify where the key um, challenges are and assessing the risks of the different risks, sorry, um, and the impacts of those risks on the education system. And then a third step is around looking at the strengths and weaknesses of the system to address the, the, these risks already. And I think it was in the first presentation yesterday talking about the two faces of education does the education system mitigate the risk of social cohesion or of, of disaster or does it actually contribute to it and how identifying is it through curriculum and i think that that was very clearly explained in the presentation yesterday that there are ways that you know the system needs to be reinforced to enhance the resilience of, of, of its users um, and it's also about looking at the risk re reduction measures that are taken by the government more largely like outside of the education um, sector so then building on that um, it's about um, identifying risk reduction measures and this is just one framework that i'd like to share with you it's 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 called the comprehensive school safety framework um, and it was developed by key organizations that work primarily in disaster risk reduction, um, but that recognize the importance and, um, and the key role that education can play, particularly in ensuring that these aspects are in their policies and plans. So they have there are three pillars. I'm sorry, it's not super easy to read on here on the slide. Um, but there are, the first pillar is around safe learning facil facilities, so more around infrastructure. Um, aspects such as retrofitting schools, but also water health and sanitation aspects of the school system. It also talks about the second pillar it talks about school disaster management. So looking at at, at a local level, um, are do schools have contingency plans? Um, are there school disaster management committees? And then the third, uh, pillar looks at more at the content of education. So, resilience education that has, that brings in aspects of disaster risk reduction or that focuses on fostering social cohesion, both for teachers and for students. So, just an example of developing um, strategies if we take this, the example of, of population displacement. Um, we could look at some of the, the key aspects for preventing but also for preparing for and mitigating um, population displacement yes um, so preventing would in preventing the impacts of population displacement i would say focuses on two main axes modifying behaviors so looking at you know for example peace introduction Education, sorry, in the curriculum, psychosocial support to, to facilitate an, um, integration, but also looking at the, some of the structural disparities that might exist in school access and in the provision of education uh, resources. Preparing for the impacts of population displacement, one aspect, and I've heard it said in, in many of your countries, is pre, pre positioning school supplies. Having a stock of textbooks that's available that can be sent to affected communities rapidly. Potentially, another, another measure could be around having a um, like a roster of teachers that would be readily um, deployed as well. And then mitigating the impacts of population displacement is essentially dealing with the influxes through perhaps establishing temporary learning spaces. Um, we heard colleagues talk about how. Um, schools are being used in the evening or afternoon to um, accommodate influx migrants, um, recruiting additional teachers, etc. So it's about looking at those three kind of um, aspects of risk reduction and thinking through the implications, the cost implications that that would have for the system. So some of the, I'd just like to go quickly through some of. Are the learning that we have had in working with a series of with primarily with countries in sub-Saharan Africa but also the Middle East. And I'd like to think about, uh, think about some of the preconditions. What is, what is necessary to have in place in terms of institutional capacities um, for, this kind of, for this kind of work? So one of the key things, obviously, at an institutional level is political will. And quite often we've seen that it's actually after a crisis that there's a sudden push you know from from politicians to make sure that this is sufficiently addressed so um what did i want to say yeah so political will is key as um as our international and national frameworks and mechanisms for disaster management because that uh, the, those frameworks often give um, credence to addressing these issues in the education sector. And then of course, leadership of the MOE, and this one for me is actually, I would say the most important because it's about ensuring that the humanitarian responses and the responders that might often be kind of helicoptered in, that they are providing um, initiatives, are implementing initiatives that are aligned with national priorities and that ensure the continuity of education for the, popula uh, the populations that are affected uh, sorry and just what i wanted to say in terms of challenges at the institutional level is that there's often a need for continued advocacy largely due to the fact that there is frequent turnover in, in, in ministries of education so, with regard to kind of more organizational capacities, one thing, and this I also heard from colleagues yesterday, was the need to have a specific unit within the Ministry of Education that's dealing with, the, you know, who's actually tasked with responding and with steering the response um, and coordinating with, you know, the national disaster management organizations, potentially even with climate change uh, bodies in the country. And also coordinating with Education and Emergencies Working Group or the Cluster or what have you, the, the various partners that are that are engaged in humanitarian responses. And then in terms of individual um, capacities, it's important to have technical, both technical and political representatives in the ministry that are aware of, of the importance and of the importance of their role in ensuring. Um, that education emergencies is addressed, and that there are measures built in in a proactive manner. So, just three really, three last words, really, three last slides. Engage at all levels of the system, and this came out also in in many of your um, presentations um, this morning and yesterday. Um, so, sector policies and plans provide frameworks, but it's also about using local solutions because local problems are most relevant, or local solutions are most relevant for local problems. So, local level development plans are a very promising entry point for addressing these kinds of risks. And another um, kind of lesson learned is that doing this kind of work can support national unity as well because we're bringing together um, you know, local stakeholders with national level stakeholders to share experiences and to, and to build strategies together. So it can, in, and in several countries in which we've worked at IAP, it can contribute actually to peace building and nation building. And then the last lesson learned do it together. And, that, and again, I'm kind of echoing a lot of what I've heard the last day and a half, working across sectors. Um, working across humanitarian and development actors, and focusing on you know the complementarities and mandates and capacity, and of course in av in availability of different actors. So it's really about just bringing together um, actors to ensure that we're humanitarian actor actions have a sustainable impact and are aligned with um, national policies and priorities. And that's that. Bien. Muchas gracias Margaret eh, primero me gustaría agradecer al instituto por la invitación y bueno también a ustedes eh, por su presencia aquí eh, no sé si podrían poner mi presentación este es un trabajo que estamos haciendo para el instituto de estadísticas de la UNESCO eh, junto con Juan Cruz Perusia y se lo que voy a hablar hoy es sobre los sistemas de información para eh, refugiados y migrantes. Eh, hemos escuchado durante los últimos días que eh, es muy complejo el tema de, de la crisis, de las emergencias. Bueno, por fin vamos a escuchar algo que es, como dicen los gringos, es un low eh, hand in fruit, que, que significa que es algo que podemos obtener fácilmente y nos puede dar resultados también de eficiencia. Y en este, en este sentido, los sistemas de información para, para, para las crisis son muy importantes y son una inversión que nos da un gran retorno. Además de lo que les platiqué, eh, también nos sirve como un acervo histórico del conocimiento que se va acumulando, que no se pierde a través de los cambios políticos o administrativos. Y, y es muy importante. En este sentido, los, los sistemas educativos normalmente tienen esta información para planificar a través de los sistemas de información. En el caso de los sistemas eh, de información para las emergencias, son sistemas muy especializados que eh, de alguna manera no, no, normalmente no están diseñados junto con los EMIS y no están hechos para que puedan eh, integrarse. Esta es mi foto con un campo de refugiados sirios en Irak. Eh, y yo, bueno, les voy a platicar un poco el contexto de este trabajo, la, las fuentes de información, la planificación basada en evidencia eh, y cómo nosotros podemos distinguir fácilmente que los sistemas buscan la planificación, pero es muy diferente un sistema de información para la gestión de emergencias y también las, la, la, bueno, las conclusiones. El contexto eh, es el, la, las metas de desarrollo sustentable y claramente eh, esta estrategia, estas metas tienen eh, como objetivo no solamente eh, dar el acceso a la educación, sino también claramente la evidencia nos ha mostrado que ir a la escuela no significa aprender. Entonces, eh, estas metas no solamente incluyen indicados de acceso también sabemos que incluyen indicadores de aprendizaje porque el derecho a la educación es un derecho humano pero como tal estos indicadores buscan tener ser inclusivos buscar la equidad y también la calidad para todos desafortunadamente eh, la calidad en los, nuestros sistemas de educación da la desigualdad como lo planteaban ayer pues, también deja mucho espacio para eh, para ser para, eh, para las poblaciones vulnerables. Y en ese sentido, la, el indicador 4.5 de las metas de, 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 de desarrollo sustentable, del, del, del indicador 4, eh, nos muestran cómo estos indicadores tienen que verse reflejados de una manera desagregada, tanto en género, nivel de ingreso, eh, área de residencia, discapacidades. Además de migrantes y sobre todo de áreas en conflicto. Este es el contexto. Entonces, eh, a través de eso y a partir de estos indicadores y este, estos, estas metas de desarrollo sustentable, se ha fortalecido la gobernanza, sobre todo eh, para, para los indicadores desagregados y en particular para los migrantes y refugiados. Eh, el Instituto de, de Estadísticas de la UNESCO es el custodio de la mayoría de estos indicadores y eso conlleva un trabajo con otras agencias, tanto de estructura de información como de estandarización y también eh, propone una agenda para poder eh, consolidar las, la información que tienen. Este trabajo que, que se está haciendo eh, es un trabajo con el... el con la, con la Agencia de, de Refugiados de las Naciones Unidas, para poder llegar a tener una perspectiva más amplia del tema. Como, como platicaron ayer, pues en, real, en realidad nosotros estamos viviendo unos máximos históricos en términos de, de la gente que se mueve. ¿no? Tanto puede ser eh, migrantes, también podemos eh, apreciar que hay gente que se que migra internamente eh, porque es eh, no por cuestiones de conflicto o también a, hacia otros países. Entonces esta gráfica nos muestra, como decían ayer, de, desde la Segunda Guerra Mundial no se ven estos números de desplazamientos y bueno es una preocupación. Estamos viviendo una emergencia, una crisis en este sentido. Para los sistemas de educación, para la planificación educativa, tenemos tres fuentes principales de, de, fuente, de, de, de información. La primera son las, las encuestas de hogar. Estas encuestas de hogar nos permiten tener información que los sistemas de información educativa no, nos, que no, no alcanzan, como es la parte de la exclusión educativa. Eh, también tienen indicadores sociomográficos y características de la localidad que nos ayudan a entender más otros factores externos a la escuela y se utilicen. Eh, ahorita les voy a mostrar algunos resultados de estos tres tipos de, de fuentes de información en términos de migrantes y refugiados, pero bueno, principalmente el, el, los EMIS, los sistemas de información para educación, pues tienen una información muy rica, muy abundante. Sin embargo, también tienen, bueno, sus limitaciones. Y bueno, de ahí sale, sacamos principalmente nuestros, nuestros indicadores educativos y siempre va a ser una, una información base para poderla utilizar para, con otro tipo de fuentes de información, como las encuestas de hogar o las evaluaciones estandarizadas. Las evaluaciones estandarizadas ahora nosotros también lo incluimos como parte del estudio, porque el, eh, los indicadores eh, de desarrollo sustentable del, del indicador 4, pues eh, también van dirigidos a la calidad educativa. ¿no? Y el, este, este tipo de herramientas o encuestas, también pueden ser censos, eh, nos dan los niveles de aprendizaje, se estandariza la información a nivel eh, país, lo cual podemos hacer comparaciones eh, y también tiene una consistencia en el tiempo, lo cual es importante. Eh, el, el Instituto de estadísticas de la de Estadística UNESCO junto con la CEPAL realizaron un estudio de las encuestas de hogar en América Latina para poder identificar cómo se preguntaba o cómo se puede identificar a los migrantes en todas estas encuestas de hogar. Y bueno, aquí voy a mostrar algunos de los resultados en general. Eh, 14 países de 18 tenían información sobre migrantes. Sin embargo, cuando uno va a, y analiza la información y las encuestas, esta información es homogénea. ¿no? Hay diferentes formas de preguntar en qué, en qué lugar de nación, eh, dónde naciste y eh, tiene limitaciones de diseño muestral. ¿Qué significa esto? Cuando uno hace una muestra, normalmente para tener representatividad de ciertos indicadores se estratifica eh, por género, por nivel de ingreso y la mayoría de estas encuestas no toman una ponderación o un muestreo para captar más la población migrante. Entonces, tiene una debilidad cuando uno quiere agregar ciertos indicadores para eso. Entonces, las encuestas de hogar, en ese sentido, tienen esa limitación. Eh, también otras, sobre todo los censos, tienen, eh, no preguntan el lugar de nacimiento, pero dicen los cambios de residencia de cinco años atrás, ¿no? que eso también es una manera de identificarlo. Bueno, pero al menos eh, en América Latina, 12 de los países tienen información hasta... O sea, su última información es el 2017, lo cual es algo bueno. Y, y un poco los resultados de, de este estudio, de este trabajo que se nos están haciendo, y de hecho aquí hay un colega que está trabajando en eso, eh, las, las, las encuestas de hogar lo que nos están diciendo es que podemos dividir tres tipos de, de grupos de países, de países latinoamericanos, dependiendo su, su migración. En el primero... Eh, menor del 1%, donde Bolivia, Brasil, Honduras, México, Nicaragua y Perú tienen el menos del 1% de inmigración. Eh, por otro lado, tenemos otros países del 1 al 3%, ahí está Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, y los países que tienen más del 3 de 3% de inmigración, Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Otro hallazgo importante es de que al menos 13 de los 18 países uno puede identificar a través de estas encuestas eh, la migración. Eh, además, cuando uno quiere relacionar algunas características de los hogares con los migrantes, como el caso de la pobreza, el, el ingreso eh, del hogar, pues solamente hay 6 países donde uno puede llegar a esa estratificación. Digo, esto es muy importante porque... A, 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 a diferencia de que podamos identificar eh, a los migrantes, no todas las encuestas nos permiten hacer un estudio o un análisis mucho más profundo o qué factores están afectando. Y eso también incluye el tema educativo. ¿No? Y bueno, eh, también no es posible desagregar la información en el área rural o información laboral. En el caso de los sistemas de información, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de ver Qué, qué tipo de sistema de información existe y cómo, cuál, qué factores de estos de sistemas de información nos permiten eh, identificar no solo a los migrantes o refugiados, sino también sus indicadores educativos. Eh, uno de los factores que nosotros consideramos importantes para tener un buen sistema educativo en, eh, para buscar migrantes y refugiados, sin duda, es tener informa, yo, información a nivel del estudiante. En, haciendo un estudio de los países en, en, en vías de desarrollo, América Latina es el, el, el continente o el, el grupo de países que más tiene sistemas de información a nivel del estudiante, eh, 10 de 18 países, desafortunadamente México no está dentro de esos 10 países, y bueno, bueno, y las regiones más atrasadas en términos de... Su, consolidar su sistema de información a nivel del estudiante, bueno, los países árabes con los cuales tienen bastante eh, crisis de emergencia en términos de refugiados, desplazados internos y e inmigrantes y también los países africanos del otro lado, nosotros queríamos mostrar cómo hemos reaccionado en los diferentes países de América Latina donde eh, hemos cambiado nuestro sistema de información para poder captar a los migrantes venezolanos. ¿no? Eh, esta gráfica nos dice tres cosas. ¿no? La primera es que antes, del, en el 2015, solamente Perú y Chile eh, tenían, podían registrar un número de, 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 de venezolanos. La segunda es de que ha aumentado tanto en, o bueno, que los de, eh, en el 2019 los cuatro países ya registran a los venezolanos, a los estudiantes venezolanos, y bueno, la tercera es que vemos cómo ha pasado del 2015 al 2019 tanto en Chile como en Perú el incremento en estudiantes venezolanos. ¿no? Por último, bueno, la, el, un mapa de pruebas estandarizadas para migrantes, aquí es algo muy importante y muy eh, interesante. Eh, podemos pisa tiene dos preguntas donde podemos identificar si es migrante y la lengua que habla en, en su hogar y podemos indicarlo. entonces, en pisa 2018 vamos a poder ver a los refugiados sirios porque la mayoría de los pa países donde ha habido mucha inmigración siria eh, o refugiados sirios eh, eh, participan en la prueba pisa. no, turquía, líbano, jordania, canadá yo, y los países del osd. Y por otro lado, nosotros como los migrantes venezolanos los vamos a poder identificar en, en esta misma prueba porque Perú, Colombia, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay y México participan. Desafortunadamente no participa Ecuador, pero bueno, ya tenemos al menos algunos indicadores de calidad de cómo estos estudiantes eh, venezolanos se están adaptando a, a los sistemas eh, nacionales. Por otro lado, la, la, la Alianza Global para el Monitoreo del Aprendizaje, el GALM, que también es parte, que salió como una iniciativa de, la, de las metas de desarrollo, tiene, un, tiene una, una plataforma donde clasifican todas las encuestas de, de pruebas estandarizadas, tanto en escuela como en hogar, y lo que podemos ver es que al menos 10 de esas pruebas tienen eh, la pregunta qué idioma se habla en el, en el hogar. ¿No? Estas encuestas son a nivel de estudiante, y por otro lado, solamente 6 preguntan si es migrante o no. De la misma manera, a nivel del hogar, solamente 8 y hay una encuesta donde preguntan si es migrante o no. Entonces, para finalizar, me gustaría eh, comentar que bueno, los, los sistemas de información para la planeación educativa, comúnmente llamado como EMIS, no están diseñados para captar información en, 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 en emergencias. Hay casos muy eh, particulares donde los países tienen sistemas de información diseñados para emergencias y esto va muy relacionado con la ayuda de las Naciones Unidas, eh, tanto de UNICEF o de eh, el UNHRC. Sin embargo, la mejor combinación de todas es que podamos comp eh, complementar los sistemas de información, los EMIS, con estos pequeños sistemas para, eh, de gestión para emergencias. Eh, también, a partir... Creo que es algo muy bueno a partir de las metas de desarrollo donde nosotros buscamos el desagregar a nivel de migrante y refugiado se ha cambiado la gobernabilidad en términos estadísticos el, el Instituto de Estadísticas para la UNESCO está realizando un esfuerzo junto con otras agencias para poder llevar esto a, a poder eh, tener un marco de información de referencia y una estructura para poder apoyar a todos los países. Y en este sentido, bueno, es, el, es parte de este reporte. Y bueno, finalmente, bueno, eh, lo mencionaba anteriormente Leonora, que to ella mencionó toda la parte más como institucional de capacidades organiza organizacionales y el, el sistema de información sin duda es una gran inversión para poder eh, eh, obtener resultados en términos de la información para migrantes y refugiados, que también va a ayudar a la efectividad de las políticas públicas y también los cambios organizacionales creo que son menores que otros cambios que se han mencionado aquí. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Um, el título de mi presentación es también un, un resumen de, mi, de su contenido y de mi tesis, que es que... Durante tiempos de incertidumbre, durante momentos de crisis, el planeamiento se vuelve más necesario, pero al mismo tiempo se vuelve más difícil y hay un riesgo que el planeamiento se construya sobre una ilusión de control, sobre la ilusión que desafíos políticos necesitan solamente soluciones técnicas. Y desarrollaré esta tesis esta tesis en, en diferentes momentos, uh, basándome sobre dos argumentos. el primer argumento es que el ejercicio de la función de planificación de la función del planeamiento por parte del Estado requiere la presencia ¿hmm? de diferentes características que son. Como requisitos. Y mencionaré cinco requisitos que me parecen particularmente importantes. El primer requisito: el planeamiento necesita un Estado, un gobierno a quienes se les reconoce su legitimidad. El planeamiento consiste en la traducción de una visión política en planes y programas en proyectos, en presupuestos, y el éxito del planeamiento, que incluye todo el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas, exige que el actor principal del planeamiento, el Estado, tenga la suficiente legitimidad para formular e implementar estas políticas y para hacerlas cumplir. El segundo elemento es que el Estado y el Gobierno necesitan la capacidad para formular y para implementar estas políticas y estos planes y la capacidad, por ejemplo, de convencer a los ministros de Finanzas, como nos hemos escuchado esta mañana. En términos más concretos, hay tres elementos, tres componentes esenciales que conforman la capacidad del Estado y del Gobierno. Son los recursos humanos, el perfil del personal, sus calificaciones, su formación, su motivación y también la relación entre el perfil y la misión, las responsabilidades de este personal, los recursos financieros, pero el componente... Lo más importante es la eficacia de la administración, que depende de diferentes elementos. Por ejemplo, la organización de la administración, la colaboración entre diferentes unidades en diferentes niveles, la existencia de un marco de responsabilidad, un marco de apoyo y las relaciones con actores no públicos. Y la eficacia de la administración. Es el elemento principal porque la pertinencia y la calidad de la utilización de los recursos humanos y financieros depende de la administración. Un tercer requisito es que el futuro es algo predecible, es caracterizado por un nivel mínimo de estabilidad. El planeamiento casi no tiene sentido si no hay estabilidad alguna el ejercicio del planeamiento necesita algunos elementos estables o predecibles. El cuarto requisito es que hay una relación más o menos evidente entre o más o menos acordado entre la causa y el efecto dentro del sistema educativo. Esta relación en general se basa sobre una teoría de cambio, una teoría de cómo funcionan sus diferentes elementos. En efecto, un ejercicio clave del planeamiento es precisamente la identificación de estrategias o intervenciones que puedan superar los desafíos. Evidentemente esta idea de identificación no es mecánica, se puede disputar pero en general se encuentra un consenso sobre algunas direcciones principales. Es el cuarto elemento. El, el elemento, el requisito final es que hay una creencia en el valor económica, el valor económico y social de la educación. Sin esta convicción, el planeamiento se queda como un ejercicio puramente técnico sin ningún apoyo del liderazgo político y sin ningún compromiso de parte de quienes se suelen beneficiar de la educación. Si estos requisitos son, están disponibles, el planeamiento puede útilmente acompañar la formulación y la implementación de las políticas públicas. Y las actividades principales o más visibles del planeamiento son entonces la preparación de una estrategia, de un plan común que refleja alguna forma de consenso que identifica las prioridades para el futuro. Este plan en general refleja el sentido de la educación, cómo la educación contribuirá al desarrollo de la nación. No tanto en términos económicos, pero en términos sociales. Y el plan también propone la dirección que queremos seguir como naciones para todos los involucrados. Y entonces este plan ¿sí? se traduce en un conjunto de programas de, con, uh, de intervenciones que se pueden imponer o hacer cumplir en todo el territorio. Y evidentemente, se acompaña de un presupuesto para implementar el plan. Y la calidad del planeamiento se ve en gran parte en la credibilidad de los planes, de los programas, y la credibilidad se ve en la posibilidad de su implementación. Es decir, que los recursos humanos, los recursos financieros, la voluntad política, y la capacidad institucional están disponibles para la implementación, la implementación del plan de los programas y los proyectos. Entre estos diferentes requisitos, me parece que la legitimidad del Estado y del Gobierno es de una importancia crucial por la naturaleza misma de la educación. La educación es un bien público, pero es un bien público que genera beneficios colectivos y e individuales. Leonardo lo ha dicho esta mañana. Y las decisiones y opciones políticas tienen un impacto sobre algunas características claves de la educación, sobre su contenido, sobre su distribución. Que impactan inmediatamente sobre los intereses de diferentes grupos sociales. El resultado es que estos diferentes grupos sociales benefician de diferente manera de la educación. Y en muchos países, entonces hay una competencia alrededor de la educación. Y, segundo elemento, la representación, la voz, la, el poder, de estos grupos son muy diferentes su poder de rechazo, su poder de veto, su poder de construcción son muy diferentes y su participación en el debate sobre la educación son también es también muy diferente casi nunca reflejan su presencia en la sociedad, por ejemplo en muchos países. Raramente se escuchan grupos indígenas o los refugiados, aunque pueden constituir una gran parte de la población. Y donc, entonces la reforma de la educación casi siempre es una acción que crea oposición, crea rechazo. Estos son los um, cinco requisitos esenciales para una planificación eficaz. Mi segundo argumento es que el, la, la, las crisis tienen un impacto sobre estos requisitos y sobre el ejercicio del planeamiento. Y mi argumento es que algunos requisitos esenciales se ven amenazados y que el planeamiento se vuelve más complejo evidentemente en ningún país en este momento los cinco requisitos están presentes siempre y completamente pero sin duda algunas crisis cambian profundamente el escenario. primero la legitimidad del estado y del gobierno está amenazada y especialmente evidentemente la legitimidad de los estados y de los gobiernos que han causado el crisis, la crisis. ¿eh? Pero también en otros países o en otros estados que son víctimas de la crisis, donde la crisis puede ser exógena o la crisis no está bajo el control del gobierno, ¿eh? pero donde su impacto también se siente profundamente. Y la falta de preparación, la falta de mitigación a la crisis amenaza la legitimidad. ¿eh? Del gobierno en general, la posibilidad de una crisis no es una sorpresa, lo que es una sorpresa es su aparición el momento de su aparición y la ausencia de estrategias de prevención, de preparación, de mitigación es interpretada como una falta de preocupación con el bienestar de la población. Nos encontramos más o menos en un círculo vicioso. La poca legitimidad del Estado amenaza al planeamiento y un mal planeamiento refuerza la poca legitimidad del Estado. La capacidad del Estado y del Gobierno se ve también amenazada. Evidentemente hay más presión sobre los recursos financieros. Pero un elemento menos evidente, pero probablemente más importante, es que la estructura y las prácticas habituales de la administración en muchos casos no permiten una reacción rápida a la crisis. Esta crisis casi siempre no está presente de la misma manera en todo el país. Se manifiesta de manera diferente en términos geográficos, en términos sociales. Y en muchos casos, el nivel de autonomía dentro de la administración no permite a actores descentralizados tomar las acciones necesarias y tal vez con la rapidez que se necesitaría. La crisis tiene evidentemente también un impacto sobre un otro requisito de la planificación eficaz, es decir, su estabilidad. La previsibilidad. La consecuencia es que el planeamiento como ejercicio político y como ejercicio técnico se vuelve más difícil. El planeamiento como un ejercicio político, que es en muchos casos la reforma de la política, se vuelve más urgente pero también más desafiante, las características intrínsecas de muchas reformas educativas, que el sacrificio es a corto plazo, pero los beneficios se visualizan solamente a largo plazo, estos, estas características se vuelven más evidentes. Y la falta de legitimidad del gobierno. La escasez de recursos, el aumento y la urgencia de necesidades, la dificultad de actuar rápidamente, son todos elementos que hacen más desafiante la planificación como ejercicio político. El planeamiento como un ejercicio técnico también se vuelve más necesario, pero más difícil. La identificación de un escenario de desarrollo del futuro es siempre posible, pero las decisiones sobre los recursos necesarios y sobre la distribución de estos recursos siguen siendo muy inciertas. El riesgo es que el planeamiento se concentre sobre algunos elementos que aparecen bajo su control, que el planeamiento también se concentre sobre actividades técnicas neutrales, mientras que los desafíos cruciales son diferentes relacionadas con la legitimidad del Estado, con los intereses y poder de los grupos sociales, con la capacidad y el funcionamiento de la Administración. El último momento de mi presentación. Se resume en diferentes preguntas y espero que nuestras discusiones y, en particular, los resultados de los, uh, del taller ¿m? nos ayudarán a identificar respuestas que podemos presentar mañana. ¿M? Una primera pregunta es: ¿Cuáles son las contribuciones del planeamiento que son necesarios en momentos de crisis? Mi presentación no debería llevarnos a pensar que la planificación no es útil. Pero, <laughs> trabajé después de 25 años en un instituto de planificación, entonces, no. Pero hay diferentes concepciones de planificación, hay diferentes interpretaciones del trabajo y de la función del planeamiento. Hay planificación estratégica, hay programación, hay uh, visión política y, y, y ejercicios técnicos. ¿Mm? Y entonces la pregunta es, ¿qué tipo de planificación puede ayudar a prevenir y mitigar la crisis? ¿Y qué son las actividades de planificación que se vuelven más, menos útiles y qué son los, que la, las actividades que son más útiles en el contexto de crisis? Segunda pregunta, ¿qué responsabilidad debe ejercer, ejercerse y en qué nivel de la administración? ¿O por qué otros actores? Un punto central de nuestras discusiones es que cualquier crisis tiene diferentes impactos en diferentes grupos de población y en diferentes distritos de un país. Y que por lo tanto se necesita flexibilidad. En términos más concretos, eso podría significar que se da más autonomía a las administraciones locales, las municipalidades, las escuelas. Pero esto eso también puede estar a, a un riesgo, a veces hay menos voluntad de reforma, hay más Monopolio del poder, has, hay, hay más, menos abertura ¿eh? al nivel local. ¿eh? Y finalmente, la, la, la pregunta, tal vez uh, en, en, en algunos países, la pregunta la más importante es: ¿cómo reconstruir la legitimidad del Estado en periodo de crisis? ¿Y cómo reforzar la de la administración. A veces, la incapacidad de la administración pública para prepararse para la crisis se ha interpretado como otra prueba de la ineficiencia de todas las administraciones públicas. Y eso sería un error monumental. Ningún país ha podido desarrollarse sin una administración pública eficiente. Y la pregunta central es cómo podemos sostener, construir o reconstruir la legitimidad del Estado y la administración pública. Gracias. Bueno, ahora quería abrir um, eh, el panel para, para preguntas, comentarios de la audiencia. ¿Quién quiere empezar? Bueno, eh, agradecerles primero por las presentaciones. Eh, yo simplemente quería complementar un poco la presentación de Leonora y contarles un poco, para quienes no sepan, los avances que ha habido con el tema de gestión de riesgo en esta región. La iniciativa de la cual nos habló Leonora, la iniciativa de seguridad escolar, es una iniciativa en la, la que América Latina y el Caribe también está inmersa. Es una iniciativa que, a diferencia de iniciativas anteriores, está liderada por los gobiernos y los gobiernos se adhieren a esa iniciativa y se comprometen a trabajar en los tres pilares de los que les habló Leonora, que son los temas de infraestructura educativa, los temas de preparación y respuesta y los temas de resiliencia y reducción de riesgo. Entonces, contarles que en nuestra región actualmente están países como El Salvador, Panamá, Honduras, Ecuador. México, eh, Colombia, Perú. Eh, tenemos también eh, casi todos los países del Caribe inglés que se han adherido a la iniciativa. La iniciativa y los pilares de la iniciativa tienen ya un documento traducido al español. Y de hecho, con cada uno de los países, a través del departamento, del punto focal para el tema de gestión de riesgos, se está trabajando en este aspecto. Contarles también que como parte de esta iniciativa, eh, se hacen foros con los ministerios de educación para mirar los avances ¿sí? y para planificar también sobre esto. Eh, el, la idea es que se haga un foro en esta región. Eh, este año se hizo en el Caribe, eh, todos los países del Caribe inglés estuvieron y estuvieron participando también algunos países invitados. Este año se iba a hacer en Perú para los países de Centroamérica y Suramérica. Lamentablemente, como ya, ya nos contaron, en Perú ha habido muchos cambios y entonces ese foro eh, se ha pasado para poderlo hacerlo en el 2020. Entonces, contarles que eso es parte de las actividades que ya se están haciendo en la región. Gracias. Sí, buenas tardes. Eh, de acuerdo con la ciencia política, el Estado es una organización política que una serie de elementos. Entre esos el gobierno. Pero me llama. Entendí los requisitos, Antón. Pero es que le diga Antón, lo que pasa es que el apellido está más enredado. No hay problema. No hay problema. Eh, eh, siempre he visto los franceses y, no, la, y la mayoría se llama Antón. No sí. Ya. <laughs> ah, ok. Bien, eh, no me quedó claro, bueno, me quedaron claros los requisitos para planificar. Lo que no me quedó claro fue el concepto de legitimidad del Estado y del gobierno. En la ciencia política, como le decía, la legitimidad del Estado, del gobierno, mejor dicho, eso es lo que es legítimo o no, es cómo accedió al poder. Si tiene un clima de respeto de las libertades, de los derechos fundamentales, que es la esencia del Estado de Derecho. No sé si a eso es lo que se refiere, por un lado, y por el otro, si hay en América Latina algún Estado no legítimo. A su juicio. Sí, perdón. Eh, solamente saber cómo lo... La última información que tenemos es que solamente el 30% de las acciones destinadas a la respuesta de la población venezolana está financiado en América Latina y el Caribe. Y dentro de ese 30% que está financiado, o sea, un 70% de financiamiento, la educación solo recibió el 5% del total de los recursos. Como lo planteaban otros grupos ayer, vivimos una contradicción. Los gobiernos o el Estado ha asumido la inclusión en la escuela pública. Y quizás por ello no está recibiendo la cooperación internacional de los recursos necesarios. Porque no se visibiliza, digamos, en un campamento de refugiados el total de la población. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Sabemos también que América Latina, muchos países de ingreso medio, ya estamos fuera del foco de los donantes, ¿verdad? Y creo que la, la exigencia presupuestaria y fiscal para los gobiernos ha sido... Eh, radical y, y sumamente grande, ¿verdad? Tensionando efectivamente la realidad. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta situación? Tal vez podemos empezar con esas preguntas. La, el primero era más una información de Ruth, ¿no? Pero las dos otras preguntas del ministro de Panamá, Anton. <laughs> No, okay, bueno, trataré de responder en español. Es, es demasiado raro que tengo la oportunidad de hablar en español. Entonces, bueno, el concepto de legitimidad me parece un concepto muy, muy difícil, muy complejo. Um, y evidentemente hay una legitimidad formal, un, un gobierno que, uh, a, a, bueno, que después de elecciones... Se, conforma, se confirma es un gobierno con legitimidad. Pero esta mañana eh, un grupo um, hace referencia a la confianza ¿Mm? y es posible que después de algún tiempo la, en, en la comunidad educativa, la visión del gobierno y la visión de la comunidad educativa son tan diferentes que la comunidad educativa se, se opone, se dice, se, se opone a la reforma o a la voluntad de reforma del gobierno. Y es posible que si un gobierno no, um, no tiene algún éxito uh, en, en, la, en la implementación de sus planes, de sus programas, que este gobierno perdí, perdió su legitimidad. De, 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 y su capacidad de implementar la reforma. ¿Mm? Y la legitimidad es algo que, que el, el término de confianza me parece también muy interesante y muy útil, porque la legitimidad no solamente es algo que, ok, soy el presidente, soy el, el primer ministro, pero si la población ha perdido toda la confianza, Sí, la, en el presidente, no sé si hay una legitimidad. Um, hay, tal vez hay autoridad, pero autoridad que no, que no sucede a, a, a implementar su reforma es una autoridad uh, muy débil. ¿Mm? Y, bueno, es, es, no sé si es una, una clarificación, pero me parece un elemento que, que, que permite diferentes interpretaciones. Okay? Um, alguien quiere responder algo? So, with regard to the question about funding, sorry, I don't need this um, I think it's actually um, a good A, a very good point, um, and it is a little bit of um, a bind, right? That countries are in, but I think it's an argument in favor, or it lends itself all the more to ensuring that ministries are working with humanitarian organizations, and that humanitarian organizations and initiatives are led by ministries, right? So that the, so that it's aligned with their plans and with their priorities and i think organizations like education cannot wait are increasingly you know looking for those opportunities to to fund ministries of education that are like you said including migrants into their education system so i think there are opportunities out there but it's it requires engagement of ministries of education with humanitarian actors more and more i'd say Okay. Yo quería adjuntar que, que muy concretamente esa situación ha cambiado un poco. Es verdad que hace mucho tiempo en América Latina y Caribe en general fue muy difícil atraer atir donantes, porque muchos son middle income countries, como se dice en español, países de ingreso o medio. Sí, pero con, con la crisis de, de Venezuela ya tenemos algunos donantes que han empezado bueno es verdad que la educación siempre es muy difícil de, de también interesar donantes pero en ese momento como usted um, Leonora ha mencionado Education Cannot Wait concretamente uh, tenemos financiamiento de ellos para cuatro países Colombia Perú uh, Ecuador y Brasil y también para Venezuela mismo e ese empezó solamente ese año entonces, quiere decir que ahora los donantes están, como se puede decir, despertiéndose y eh, 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 ven que esa crisis es tan importante que necesitan a invertir aquí también. Entonces, no es suficiente, todavía hay un funding gap que es enorme, pero hay un inicio de interés.